Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Desastre. Estamos en verano de la serie 7 en Forza Horizon 5. Seguimos con algunas cosas que hay por aquí, por la lista de reproducción. Todavía no tengo los puntos para el Ferrari. Me faltan 3. Y esto, creo que no hay que entrar en online en ninguno de estos, ¿no? Vamos, si va bien la cosa, me quedan 6 puntos aquí. Bueno, ya le he dado cuenta a la lechera. Creo que no habrá que entrar en online si no hay bug. No hay, por ejemplo, no hay que hacer la prueba, no hay que hacer nada para los 40 puntos, pero bueno. También ayuda. Bueno, si hacemos los rivales mensuales. Es por eso por lo que se tiene más puntitos. A ver. ¿Qué me queda por aquí así suelto? Bueno, vamos a hacer el laboratorio de eventos. Horizon Jungle Crisis. O Cruz, Jungle Cruz. Vale, cruzar la jungla de Horizon o qué es. Bueno, que hay que. No sé. Bueno, que hay que ir por ser por el río y hacer lo que sea. Se ven ahí como dinosaurio, bolo y Ana. ¿Qué dice? Use tracks. Use tracks. Nos dan un Lambo LM del 2002 y 3 puntitos, que es lo que importa. Vamos a ver qué locura se le... Vamos a sacar a esta gente de la cabeza o de donde se la saque. Pickups y 4x4. Vale, sí. Me parece muy bien. Y con el símbolo de Road Racing. Sí, con pickups y entre la jungla. Y hay una carretera, ¿no? ¿Qué hay ahí? Yo qué sé, bueno. Sí, eso lo vamos a ver ahora. ¿Qué me cuentas? Sí, venga, sí. ¿Ya está? Ah, vale, bien. Pues mira, ante la duda de los que, vamos, yo de los que tengo, que seguro que a vosotros sale más o menos, sí. Yo usaría el Bronco. Porque si van a ser cosas de todo terreno y eso, os aconsejaría que usara el Bronco o alguno de estos bien tuneados, incluso si no está bien tuneado. Pero como soy tan cabezón, vosotros ya os digo que uséis el Bronco mejor o alguno de estos, pero yo voy a usar este porque me gustó el tuneo. La pena es que no me deje el Jeep Trajo o como se llame. Que me va bastante bien el volante para lo que yo suelo usar. Este mismo, para hacer la cosa más divertida, entre comillas. Pero no, vamos, que este no es el recomendable, ¿eh? Este no tiene rueda que no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer. Y uno de estos sí sería recomendable. El Bronco, ¿eh? Vosotros usáis el Bronco. También tengo tuneo para él. Lo que no sé es cómo irá. Y tuneo. Pero también lo pondré. Pondré el tuneo de los dos en la descripción. ¿Veis? Llevamos ruedas normales. O peor que normales. ya veremos. Como haya barro y cosas de esas. Cuando hay coches de esto, algo pasa raro. Y eso. Que yo aconsejo, por ejemplo, el Bronco. Un buen coche para todo. Estas cosas. A ver. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? No, pues carretera, ¿no? Carretera y manta. A ver. Sin control de tracción y estabilidad. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede salir mal? Es muy hábil. A ver. Yo meto una curva aquí a la derecha. Yo me pongo por aquí. ¡Oh! ¡Qué giro me ha hecho! Uy, chicos, ya empezamos la tontería. ¿Y qué pasa aquí? ¡Madre mía! ¡Quita! Que yo estoy viendo aquí. Estoy viendo aquí mucha. Uf, qué bien, el miedo, el único que va por la carretera soy yo. Claro, que es que yo. Uy, la rueda de papel está. Madre mía, he tenido que dejar los controles. Y con lo que veo yo. Creo que he tenido que dejar los controles puestos, ¿eh? Pero bueno, ya que soy así de imbécil. A ver qué pasa aquí. De momento. Nada. Salto menos. No veo. Quita. Ah, que está este encima, la tortuga aquí, apareándose.
¿Tú qué pasa contigo? No me eches. Ya empezamos. Vete a la prueba colaborativa, hombre. Vete a la prueba colaborativa, allí disfruta. Ups, si vamos primero, ¿qué pasa aquí? Bueno, yo ya voy paladeando y no sé por dónde hay que ir ni nada. Bueno, sí hay que ir, sé dónde hay que ir, pero ¿qué objeto tiene esto? Ah, no sé, aquí. Si es que no veo, chicos, si es que no veo, madre mía. Estoy ahí tonteando y no veo la rampa. ¿Qué hacen de noche y todo con el topo que estoy hecho yo? Pues, ¿qué puede salir más? Que me salgo de aquí, yo, de la trazada. Madre mía, esto no me va bien, ¿eh? No me gustan ni estas tonterías. ¿Por qué hacen estas tonterías? Tres vueltas encima. Tres vueltas, chicos. Me doy cuenta ahora. Si con una... Estoy viendo que no parece muy corta la carrera, ¿no? Uy, 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 voy sin velocidad aquí. Roca aquí por medio, pero entonces en cualquier vuelta me caigo encima de una roca y la lío. ¿Por qué haces tan...? ¿Para fastidiarme a mí o qué? Buah. Ahí vamos saliendo medio vivo. Cuidado, que hay aquí. Oye, ¿y por qué no hacemos con barco? Si hacemos con barco pasa algo. Cuidado. ¿Dónde están estas barquitas que flotan casi en el agua? Planeadoras, ¿no? O pues así son, ¿no? Que nos llevan la hélice abajo, si no las llevan arriba, cosas de esas. Ya que sé, que tirarla. A ver tú. Por ahí una rampa. A ver dónde va esta rampa. Tú, ¿qué pasa? Ya estoy cansado, chico. Ya estoy. Uy, casi vuelco, pues ya está. Ya sé lo que me va a pasar. Yo no sé ya ni por dónde ir. Ya me he cansado, ¿eh? La vista, la paciencia. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué me voy yo por donde le da la gana al coche? Bueno, aquí hay una civilización, un poco de civilización. Uf. Qué presión, macho. Uy, oh. Tú. Bueno. Esta mierda que... No me digas que se queda bloqueado y eso. Buah. Madre mía. Y así es como se pierden las carreras, chicos. Quedan tres vueltas, pero que me da igual. Es que esto sí me pasa en todas y los tengo más cerca. Es que esto es una mierda. ¿Dónde va, tío? Claro, que te da mucha ventaja, creo, para que haga lo que te dé la gana. Yo qué sé. Ya a mí ya me ha dejado esto descontrolado. Encima tres vueltas, pero esto se cree que aquí tenemos todo el día para hacer las cosas estas. Este con una vuelta, bueno, con dos, déjalo con dos, porque está bien, está divertido, en teoría está divertido, pero que esas tres vueltas ya es pesadez, ¿eh? Creo yo, ¿eh? ¿Vosotros qué opináis? No, decidme si os gustan tres vueltas o con dos teníais bastante, porque yo con una he tenido bastante de sobra, y más porque he ganado la primera vuelta. No por eso, ¿eh? Con una me vale. Que ya voy otra vez despistado. Venga, tú. ¿Alguien que salta mucho aquí o poco? De esto me da igual si va frenado. Yo qué sé, es que ya es mucha pesadez esto, ¿no? No sé si os cortaré. Porque para qué tres vueltas, esto es. Se han pasado, ¿eh? Se han pasado tres vueltas aquí en esto. ¿Desde dónde voy otra vez? Me he confundido. Bueno. Si es que no, ahí me despisto. Yo me despisto ahí. Soy un peligro conduciendo. Sí. Hombre, lo que está claro es que no vaya a perder, seguramente. Ni queriendo, pero. Deja bastante ventaja al juego, pero es que como pise y una piedra de esa, una maldita piedra, o se os quede atascado el coche como se me queda a mí,
No esperaba esa traición yo del juego. Uy, si salta más despacio ya sabéis lo que pasa, ¿no? ¿Dónde va? Ya estoy aburrido, chico. A ver si me pasa alguna cosa desastrosa. Porque ya es que ni puedo quejarme. Ni nada, vamos a buscar un poco el riesgo. Riesgo público. Público, público. Ya estoy mareado, de dar vuelta, ¿eh? Esto es un incordio, esto no me gusta a mí. Tanto. Tanta tontería. Está bien, está divertida, pero hasta cierto punto, con una vuelta o dos. Yo creo que con una vuelta bastante. Una vuelta o dos, chicos, y apañado. Si vienen por aquí detrás de mí. Tres vueltas, no, hombre. Si todavía estoy pensando, ya estoy pensando que nos queda una vuelta. Una vuelta, todavía queda. Si te no, yo he llegado ni a la mitad. Vamos, si llego a la mitad, pero me refiero que me queda un montón. Ya está. Para la segunda vuelta. Que sí, que estaba divertido. Está divertido, que sí, yo también lo reconozco, que está bien. Está bien, que sí. Que sí, que vale, que el circuito está muy chulo. Pero ¿qué necesidad hay? Hay de hacer otra vuelta. Pregunto. Y encima, a ver si no me si me pasa alguna desgracia. Ya bueno, ya va a pasar antes, luego me ha pasado varias. En la primera vuelta, sobre todo. Esperamos ahora. No sé, hasta con este coche se puede hacer bien. Esperamos que lo aconsejo, el Bronco. O alguno de esos potentes. Aquí me frena mucho el agua. Ese coche es más alto y. Para estas cosas. Esperamos que me conformo, ¿eh? Mi idea ha sido buena, usar este. Porque estoy. Seguro que con el otro me hubiera aburrido más. Y mira que ya estoy aburrido, ¿eh? La verdad es que ya estoy super, mega, hiper, extra, plus, x,8. Aburrido. Oigo, ya no, ya está. Ahí, eso sí me gusta. Ahí está, muy bien. Se faltaba eso nada más, ¿no? Más cosas, no, sí, para ver más cosas. Tranquilo, que ahora sí, ahora nos vamos a divertir más. Qué bien. Los suyos que haber caído encima de uno de los otros o algo, pero no hay, no había nadie. Madre mía, cuidado. Qué despacito hay ahí. Madre mía. Ven para acá. Ya sabéis que este coche, si vuelca, se rehace. A ver tú. Esto me anima un poco el día y la carrera esta. Gracias. Te espabila un poquito un vuelco así raro, te da un vuelco el corazón, no mucho, pero por lo menos hemos cambiado un poco el chip, ¿no? A ver si hay otra cosa por ahí que se lía un poco, porque si no, madre mía, qué aburrimiento, es que eso no veo, chicos, si no iría más rápido, pero es que no veo bien de mierda, me escuecen los ojos. Ya tengo detrás, si es que lo tengo detrás. Y no se veían, no se le veía el pelo a esta gente. Qué desgraciados son, ¿no? Uy. De repente, claro, como hay agua, hay cambio entre agua y no agua. Ahora me quedo muy corto, seguramente, habrá piedras por aquí. Pues se acelera más el coche, ¿sabe? O se le va medio frenado, o pega un acelerón y me pilla un poco. Otra vez.
Esto ya no me gusta tanto, ¿eh? No, porque... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Bueno, ya tarda media hora. Ahora me adelanta. Esto no es tan divertido, ¿eh? Que tarde media hora en levantarse no vale, ¿eh? Porque te pierdes toda la carrera. Claro que si fuera la vida real, tendría que venir la grúa. Pues he podido perder la madre mía. A ver por qué ahora vuelca tan fácil. Vale, vale, lo compro. Uy, es que esto vuelca enseguida, ¿eh? Cuidado. Que se ha puesto muy tonto esto, yendo incluso mal espacio. Qué imbécil, ¿no? Qué cosa más imbécil soy. Venga, pues yo voy a seguir volcando aquí, porque me da la gana. Ahí, rayando la ilegalidad. Porque no me conformo yo con liarla una vez, sino 20.000 veces. Vale. Ya está. Fuera lío. Perfecto, ¿dónde están los otros? 12 minutos, madre mía. Por lo menos tiene algún accidente, me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. Pero tres vueltas no. Que me pase todo en la primera y ya está. No tenemos este laboratorio hecho. Vale. Yo digo, me ha gustado. El premio no, tampoco me ha gustado mucho el premio. El dinerito sí, la experiencia también. Ahora me toca otra vez Lamborghini Veneno. No, pero bueno, dinerito muy bueno, bueno, me prefiero ya, ¿eh? A ver. ¿Cómo se llamaba el maldito laboratorio de eventos? Ah, no, da igual, el nombre era muy raro. Jungle Crash, ¿no? O Cruz, Jungle Crash, Cruz. Gira sorteo, otra vez, qué sorteo. Oye, está bien un Bugatti también, ¿no? Hay varios coches ahí chulos, ¿no? Pero no me ha tocado ninguno. Venga, ya, hombre. Tramposo, ¿qué pasa? Lamborghini, vale, sí. Lista de reproducción, vale. Ya tenemos este, el Ferrari 250 GT. Vale, te lo compro. Te lo compro, que sí. ¿Qué he dicho? ¿Qué ha dicho? No sé. Colección de autos. El Ferrari 250 GT Berlinetta Lux del 62. Vale. Te lo compro también. Ahora que tengo el veneno, que es el que me faltaba, pues han ampliado la lista. Ahora son 596 los coches. Vale. Ahora que con los nuevos de la temporada que han metido y eso, de la serie, pues pasa esas cosillas. Pues nada, ya tenemos algunas cositas hechas y ya no sé lo que haremos más por ahí. Bueno, quedan los campeonatos y los rivales. Pues ya lo haremos cuando sea. El laboratorio ya está aquí, el bicho este. Muchísimas gracias por verme, chicos. Esto es insoportable. Con dos vueltas valía. O vosotros decime qué opináis. ¿Queréis cinco vueltas? A lo mejor queréis cinco vueltas. Vosotros compartid vuestra opinión. Cuida mucho y saludete.